Ahí, agarré la cara. Y mira acá. Mira, mira. Emilio, Emilio. Emilio. Muy buenas tardes, mi nombre es Jimena Toledo Note y estamos en este momento haciendo una consulta ciudadana en la plazoleta de Illato, consultándole al pueblo si quiere o no que la coordinadora humanitaria siga representándolo. Esta reunión de firma es para entregarla a la intendencia protocolizada para que no se les dé más poder a ellos y se puedan de nuevo conformar con una nueva directiva que va a ser elegida el día lunes. Señora Jimena, ¿esto hasta cuándo se va a poder la gente venir acá a firmar? Bueno, en este momento vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde y después vamos a ir a los sectores a preguntar si quieren o no apoyar esta noción. ¿Cuántas firmas piensan reunir? Las máximas posibles. Ya, señora Jimena, muchas gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Lucía Vera, presidenta de Junta de Vecinos de Población Manuel Montt. Esta reunión con la gente acá en la Plaza de Illato. Bueno, la finalidad es también hacer una nueva agrupación donde estemos representados todos como comunidad. La idea es de que nosotros tengamos la posibilidad de participar en las nuevas decisiones que tenga Illato. Estamos cansados de esperar y de no ser informados. O sea, la gente está cansada de no ser informada y participar de las decisiones. Nosotros ahora estamos agrupando a las personas que están acá como libres y poder decir ya, yo apoyo la gestión, vamos a participar de la nueva agrupación. Y creo que ha funcionado porque la gente ha venido a votar y vamos a seguir esperando que llegue más gente. ¿El lunes presentarían esta lista? Sí, el lunes se va a la intendencia, vamos a ir a dejarlo a la intendente y decirle que esta es la gente que quiere apoyar la nueva agrupación. Y esperamos contar la más cantidad de firmas para el lunes. Ok, gracias, suerte. Oye, grabado. 2, 3 mil.